Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Bienvenidos a Tat Show TV. Muy buenas tardes, Noe, un gusto de verte otra vez. Así es, ¿cómo estás? Increíble, para este Día de la Madre me preparé para estar reluciente, así como vos que estás espectacular. Sí, y toda la esa verdad gente. Que hoy un día muy especial, así que después vamos a hacer los saludos al final. Pero bueno, le comentemos a la gente cómo puede hacer para contactarnos. Por supuesto, puede contactarnos a través de Facebook, a través de Tat Show TV. Sí, también tenemos YouTube como Tat Show TV. ¿Y qué más tenemos? Tenemos Instagram. Donde están todas las fotitos. Tat Show TV también. Sí, sí, también tenemos un número de teléfono que es el 381-419-0637. Ahí la gente nos puede mandar mensajes, saludos, todo lo que quieran. Si quieren participar también en Touch, también están todos invitados. Bueno, sí. Pero tenemos muchas sorpresas para hoy. No demoremos más porque podemos empezar ya mismo porque aquí sigue Tat Show TV. Y continuamos con mucho más Touch y estamos ahora con el doctor José Luis Silva. Muy bienvenido al Living the Touch. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Noelia? Gracias por invitarme nuevamente. Es un gusto, la verdad, que estés acá con nosotros, José Luis. Y tenemos una pregunta para hacerte que la gente le pasa a menudo, ¿no? A veces perdemos una pieza dental, un diente, se nos cae un diente o lo perdemos por un golpe, lo que sea. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo primero que tiene que saber el paciente, la gente, es que cuando uno pierde una pieza dentaria, no solo pierde el diente en sí, empieza ya una serie de problemas, ¿sí? Que es, por ejemplo, la reabsorción ósea. Al perder un diente, al perder toda la pieza dentaria, el hueso comienza a reabsorberse, ¿sí? Lo que la gente vulgarmente le llama comienza a encogerse, ¿sí? Al perder hueso, el rostro comienza a avejentarse, ¿sí? Si lo perdemos más allá de la tercera o cuarta década de vida, eso está más acentuado todavía, ¿sí? Porque lo que tiene que saber la gente, que en el rostro nosotros tenemos tres tercios, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Y lo que más varía con los años es el tercio inferior. Y si perdemos dientes, varía aún mucho más. O sea, no solo se pierde la corona, el blanco con lo que uno sonríe, se pierde hueso, y empiezan ya los desórdenes oclusales. Claro. ¿Y cuáles serían los tratamientos? ¿Cómo se debe cuidarse? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es, al perder una pieza dentaria, ¿sí?, inmediatamente tratar de reponer esa pieza que perdimos, ¿sí? ¿Cómo la reponemos? La podemos reponer de varias formas. A la pieza dentaria se la puede reponer mediante un puente. Otra forma de reponer un diente es mediante la prótesis removible, ¿sí? Que es una prótesis que se pone y se saca el paciente en su intimidad. Nadie sabe que el paciente usa prótesis, pero lo que pasa con estas prótesis y lo que pasa con estos puentes es que no evitan, ¿sí?, la pérdida de hueso. Lo único que evita la pérdida de hueso es el implante. Bueno, con respecto a eso, lo que estás hablando, José Luis, que la gente le va a gustar saber, porque existe mucha idea de que el implante es caro, de que es difícil de hacer, de que es complicado. Me gustaría que nos desmientas y nos digas qué cosa es verdad y qué cosa es mentira con respecto a esto. Mira, esos mitos que a veces no se quieren poner porque dicen, no, yo no tengo la plata, cierto, imposible, jamás me podría pagar. Yo te cuento, lo primero que tiene que saber la gente, sí, que el procedimiento para colocar un implante es un procedimiento bastante sencillo. Sí, por supuesto, antes de colocar un implante se hacen todos los estudios médicos y bioquímicos correspondientes, como se hacen radiografía, tomografía si fuera necesario, se hacen análisis clínico, análisis de sangre, análisis de orina, porque el paciente tiene que estar en condiciones para poder recibir esa cirugía, que es el implante, ¿sí? Ahora, ¿qué es el implante? El implante no es otra cosa más que una raíz artificial. El paciente, al perder el diente, perdió la corona, pero también perdió la raíz.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para que el hueso no se reabsorba? Es colocar un implante, ¿sí?, que va a venir a reemplazar esa raíz que se perdió. O sea, como lo dijimos al principio, es una raíz artificial. En cuanto al costo, hay distintos tipos de precios, ¿sí?, porque hay distintas marcas de implantes. Hay implantes nacionales, implantes importados, europeos, norteamericanos, y cada implante tiene su costo. Lo que sí tiene que saber la gente, que no por ser un implante importado le garantiza que ese implante va a andar bien. O sea, cualquiera de los dos implantes, tanto nacionales como importados, pueden tener éxito o pueden fracasar. Eso es importante que la gente lo sepa. Y sí, la diferencia de costo a veces es un poco amplia en cuanto a los implantes importados, porque es en valor dólar, ¿no? Doctor, ¿y cuáles serían las consecuencias si uno no se trata este tema? Si uno no... Si uno pierde la pieza... A ver, lo que dijimos al principio, el hueso comienza a reabsorberse, por un lado, pero por otro lado también empiezan desórdenes oclusales. ¿Qué quiere decir? Que los dientes vecinos a la brecha se empiezan a cerrar, se forma como un triángulo invertido, ¿sí? Entonces la estética no es la mejor. Aparte, los dientes que son antagonistas, o sea, si uno perdió un diente de arriba o una muelita de arriba, el diente de abajo va a empezar a elongarse, va a empezar a crecer porque no tiene oposición. Y entonces ya empieza un desorden oclusal, ¿sí? O sea, lo que tiene que saber la gente es que no porque sea una pieza posterior no tiene importancia. Las piezas posteriores, o sea, las muelas, ¿sí?, cuidan a los dientes anteriores, ¿sí?, a los incisivos, a los caninos. O sea, hay que darle importancia no solo a las piezas que se ven. Las que no se ven también tienen un rol importante, ¿eh? Bueno, la verdad que estamos muy interesante, la verdad que el doctor hablando, pero sí, la verdad muy claro y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Estamos contentos, gusto, Facundo. Quisiera contactarse con usted. Bueno, ¿tiene alguna página para que? Sí, tenemos una página web, tenemos el Facebook, y bueno, el teléfono, ya lo dijimos la vez pasada, es 421-9153 y entrando, googleando doctor José Luis Silva, bueno, se contactan con nosotros y ahí le despejamos cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Y continuamos con mucho más Touch Show.